algo de esto te sucede, es porque estás en una línea de tiempo positiva. Hola a todos, hace un tiempo atrás, les comenté que debido a los ciclos cósmicos y a las características de las energías que estábamos atravesando, iríamos a experimentar un bucle en el espacio-tiempo que nos retrotraería a 5 o más años atrás, dando como resultado una suerte de reexperimentación de situaciones y circunstancias. E inclusive la aparición de personas que se remitían a esas épocas pasadas, lo recuerdan. La noticia es que este fenómeno se profundizará aún más. Hablo de que este bucle se continúa ampliando, esto quiere decir que experimentaremos matrices energéticas correspondientes a aproximadamente 20 o 30 años atrás. Esto varía de acuerdo a dónde se encuentren en el presente, respecto a su punto cero de simetría temporal detiene aquí. Esta onda Y, esto no sé energético cuántica, continuará expandiéndose hasta cruzar el horizonte mismo de tu punto encarnatorio, es decir, el punto mismo del inicio de tu ciclo de tu propio nacimiento. Más allá de ahí, podría decirse que habrás atravesado el marcador más conocido que tu mente humana pueda recordar, respecto a esta vida. Luego ya estarás en condiciones de establecer contacto de una manera más abstracta y cuántica en relación con todo lo que te rodea, ya sean situaciones, pensamientos y co-creaciones. A eso me referí en el pasado cuando les hablé acerca del cruce del eje de simetría de los tiempos, evento que de manera general, se ha iniciado cósmicamente durante el marcador del 888. ¿Qué es y cómo funciona el principio de simetría? Es algo que se me comunicó hace un par de años atrás, pero me extendería más de la cuenta explicándolo ahora. Lo importante es que intenten defectar esto que les transmito para determinar hasta qué punto se están espejando estas situaciones personales respecto a la tarea de vida que vinieron a cumplir. Muchas de estas imágenes que se les presentarán pueden estar reflejando cuestiones muy concretas que tuvieron que atravesar en el pasado en relación con importantes desafíos que han tenido que superar. Dichos desafíos pueden ser de los más variados, tanto en el orden espiritual, familiar, de relaciones, de trabajo, o inclusive en el orden comercial. Sin embargo, cualquiera de estos que sean, siempre reflejarán algún miedo principal por el cual se han tenido que enfrentar. La manera que se les podrán presentar estas circunstancias es exclusivamente personales y pueden ser muy sutiles en la superficie, pero si tienen la agudeza de explorar las presentes situaciones, verán que por debajo de las formas o apariencias actuales, la correspondencia con las del pasado es total. Entonces, no olviden cómo lo superaron anteriormente y no se dejen amedrentar por los actuales acontecimientos personales, ya que son solo un reflejo de los que han dejado atrás. Aunque suene paradójico, el que estés percibiendo esto que te explico, es una indicación que estás en una línea de tiempo positiva siendo impulsado hacia tu mejor futuro. Mi consejo, es que no dejes de aprovecharlo. Por otra parte, si no experimentas nada de esto, puede ser que aún no estés transitado por el punto cero de tu ciclo, o que por alguna razón no llegues a detectar en este momento el efecto espejo de esta simetría en esta etapa de tu vida. Si han quedado cosas pendientes, es la oportunidad para superarlas. Esto reestructurará la línea de tiempo del pasado haciendo que se disuelva el lastre que pudiera frenarte de alguna manera en el presente. Dicho lastre, podría estar inclusive muy arraigado en tu inconsciente. Entonces, es más que necesario no desaprovechar esta gran oportunidad.